Hola, ¿cómo están ustedes? Estoy acá en Sabia Tarot y vamos a empezar con las tiradas para el mes de agosto. Vamos a ver, agosto 2020, ¿qué energías nos esperan para este mes? A ver, Capricornio, salió tu carta. Vamos a ver, Capricornio, te voy a dar un número para que tengas en cuenta si querés jugarle a la quiniela, si querés buscar el significado en Google, si querés ver si es una fecha especial para vos, si es. Un número tiene mucho significado, así que bueno, te lo dejo para que vos lo busques. Acá salió el 10, número 10, y ocultamente salió el 15 también, así que números mágicos para vos, el 15 y el 10. El 15, bueno, es tu carta, es la carta del diablo y el diablo representa todos los signos de tierra, así que el 15 también es un número especial. Si sumamos el 5 más el 1 nos da el 6 y el 6 en el tarot son los enamorados. El 10 es la rueda de la fortuna en el tarot y si lo reducimos a un solo dígito nos da un 1 y ese 1 es el mago y es el inicio de algo nuevo, de algo lindo, de algo que se va a materializar en tu vida y te va a dar mucha prosperidad. Así que de igual forma te los dejo para que los tengas en cuenta. Si quieres jugarle al 5 de oro, a la quiniela, no sé, a la lotería, bueno, los dejo para que vos los utilices a tu manera. Bien, los voy a dejar acá como energías. Capricornio. Lindos números, Capricornio, ¿eh? Te voy a dar un mensaje de la cábala. Bien, estas tiradas generales son para mis suscriptores. Si quieres participar de estas canalizaciones, bueno, suscríbete a mi canal y bueno, para la próxima vas a tener tu canalización. Salió la esperanza, Capricornio. Algo bueno viene hacia vos. Esta esperanza te da optimismo, confianza y nada que sea adverso se va a atrever a ingresar a tu vida. Acá hay una bendición. Acá hay un ángel que te libera de todos los prejuicios, que te libera del error. Y este ángel se llama Ella-él. Así que bueno, Ella-él te da la esperanza para que vos te liberes de todos los prejuicios. Acá me salió la carta sin miedo, que te enfrentes a esos obstáculos que quizás estás temiendo. ¿Por qué? Porque te sentís débil o te sentís oprimido. Bueno, acá el ángel Ángel Menadel te dice: libérate, sin miedo. No tengas miedo a realizar todas aquellas cosas que vos sabés que podés hacer. Acá me muestran la memoria del recuerdo y de esos recuerdos que te dieron una frustración. Bueno, no tengas miedo. Ya pasaste por un trayecto y ese trayecto te dejó una enseñanza. Bueno, no vuelvas a cometer los mismos errores. Y acá te dice, la clarividencia está para vos. Ve eso que está oculto de una forma que se revele la luz oculta que hay en tu corazón, que se revele esa luz que llevas adentro para avanzar sin miedo, con esperanza hacia un futuro mejor. Bueno, te los dejo acá para que vos recibas esa energía. Bien, te voy a dar una energía de Osho. A ver, Osho para Capricornio, 2020, agosto. Bien, los amantes, genial. Te salió también en la reducción del símbolo del número 15. Sumando estos números nos daba un 6. Y acá, nuevamente, la confirmación, el número 6 es los amantes, son los enamorados. Así que esta tirada para vos va a ser con respecto al amor. Vamos a ver en el amor. Vamos a ver en el amor para Capricornio, ¿qué está pasando? Por lo que he visto, salieron energías positivas, salieron energías de esperanza, de avanzar sin miedo, energías de la rueda de la fortuna, así que no vas a tener problemas en este mes de agosto. Bien, vamos a ver qué nos quiere decir el tarot con todos estos
Salió el sol, salió la rueda de la fortuna nuevamente, salió el 9 de copas y los enamorados nuevamente para confirmar. Salió el 2 de copas y salió el 7 de espadas con el miedo. Me encanta mostrar porque me gusta que ustedes vean las coincidencias que nosotros tenemos, que son impresionantes muchas veces. Nos sorprenden a nosotros mismos que estamos como todo el día con el tarot. Nuevamente los enamorados salieron para vos. Estos enamorados salieron al lado del sol, o sea que hay iluminación, hay progreso, hay bienestar, hay cosas que se ven, hay cosas que se dicen, hay cosas que se avanzan. El 2 de copa me está confirmando que hay una unión, que hay una posibilidad de que todo vuelva a fluir como antes, si tenías algún problema, porque acá me mostraron el miedo y acá salió el miedo, una persona que te espía, una persona que está como desconfiando cerca tuyo quizás, o vos estás desconfiando de alguna persona. Esta persona desconfía, o vos también puede ser la persona que desconfía, lo dejo a tu criterio. Desconfía y se siente triste, se siente solo. Esta persona que desconfía se siente triste y se siente solo. Quizás se siente de esa forma porque vos estás muy pendiente a tu dinero y a tu economía acá con la rueda de la fortuna. La rueda de la fortuna, nuevamente, que también me lo habían mostrado en el número 10, está muy presente en tu tirada. Está muy presente el avance, está muy presente el éxito. Al salir el sol me muestran cartas de éxito rotundo, de éxito que no se va a dejar esperar. La esperanza está para vos, para darte optimismo, para darte bienestar, para darte corrección de todos los errores. Si sos vos que se siente así, temeroso, con miedo, desconfiando, esa desconfianza que te deja solo, que te deja como en un estado de depresión muchas veces, te diría que no tenés por qué, ¿tá? No tenés por qué. Igualmente voy a aclarar a ver por qué surge esa desconfianza. A ver, ¿qué es lo que desconfía Capricornio? ¿Qué es lo que desconfía Capricornio? A ver. Bien, a ver. El rey de copas y el 5 de copas. Hay un miedo al abandono con el 5 de copas. Ese rey de copas que está enamorado, que está sintiendo, que está experimentando emociones, tiene miedo de perder a alguien, tiene miedo de que alguien se vaya. Y entonces está como desconfiando. Quizás está desconfiando de que esta persona tiene a otra escondida por ahí. Vamos a preguntar si Capricornio tiene que tener en cuenta esos miedos, esa preocupación, porque hay algún engaño o no. Vamos a ver. El as de copas y el caballo de copas. Hay mucho amor en esta tirada y acá el 8 de copas. Hay mucho amor en esta tirada, hay muchos sentimientos. Hay un rey que está con el amor así, a full. Un amor que va, que viene, que viaja también, porque está arriba de un caballo y entonces me indica que hay movimiento para ese amor. Posiblemente, acá me salió el inicio, como el as de copas, como queriendo iniciar un amor. Quizás para algunas personas el amor ha llegado. El amor ha llegado. Para otras personas que están preocupadas por el amor, les diría que no se preocupen porque acá el sol te indica que está todo bien. Que está todo bien, que no te preocupes que esta persona no te va a dejar. No te preocupes que acá hay un nuevo inicio para la pareja, hay una nueva reconciliación. Te recuerdo que al salir el sol y la rueda de la fortuna me indican que acá hay algo que avanzan, que hay algo que fluye, hay algo que se libera también. Que también puede ser, vamos a seguir preguntando, que también puede ser para las personas que están iniciando el amor. Bueno, si sos una de las personas que está iniciando el amor, acá el amor está en el éxito más elevado. Y es algo que viene por destino o que está por destino. Pero me sigue saliendo la preocupación. Acá la preocupación por el dinero, en este caso, una preocupación por el dinero. Por no tener.
Acá me salió nuevamente la preocupación con el 5 de espadas. ¿Qué está pasando, Capricornio? Tus cartas son hermosas. Tus cartas son de amor, tus cartas son de prosperidad, de mucho sentimiento y de un éxito. Pero sale la preocupación y sale como la justicia y el 3 de bastos. Acá claramente me indican una persona que vigila a la otra, así que Capricornio, te dejo saber que hay una persona que te está vigilando, hay una persona que está muy interesada en vos, hay una persona que conversa de vos. Es como acá te muestro la reunión de dos personas que están conversando y vigilando a otras. Como que estas personas están en otro lado, no sé si pueden ver la imagen. Bueno, hay una persona que está interesada en vos y hay una persona que está vigilando lo que vos haces. Así que no pienses que nadie te ve. Acá me indican con el 5 de espadas que hay miedo, miedo a que te hieran, miedo a que te lastimen, miedo a iniciar un nuevo amor, miedo a que te dejen. Pero la justicia me indica que no temas. Por algo salió acá la carta. Es increíble la coincidencia y la sincronicidad que hay en las tiradas. Sin miedo, no sé si lo quieren ver, para más seguridad. Sin miedo. Salió la carta sin miedo y acá me muestran el miedo rotundo, un miedo de que te mientan, un miedo de que te engañen. Quizás están en tu mente, quizás están. Voy a consultar al tarot porque quiero ver si esos miedos son justificados. A ver, muéstrame la energía de Capricornio si realmente tiene que empezar a vigilar a esa persona, no. Bueno, si sos una pareja estable y que no creo que si esté todo bien en tu pareja, tengas dudas o tengas miedo. Así que esta tirada debe ser para una persona que está desconfiando de su pareja o que está desconfiando de las maniobras que hace una persona. Bueno, te diría que el amor está, que la unión está, que el avance está, que el sol está. Pero también está el miedo y también está la desconfianza y también están las cosas que se hacen por atrás. También está la preocupación. Entonces, como que hay dos escenas. Una escena totalmente positiva con el amor que avanza, con el amor que inicia, con el amor que se manifiesta. Pero el miedo está presente. Y acá el tarot te dice, ten esperanza para poder salir adelante, porque el amor está presente para vos. Así que no temas, no temas. El miedo es la puerta al infierno. Así que bueno, vamos a sacar el miedo hoy. El miedo lo vamos a sacar hoy por la puerta. Lo vamos a quemar. Bueno, con esa carta que cayó me va a confirmar si realmente tenés que tener precauciones o simplemente eso está en tu mente. La rueda de la fortuna. ¿Qué me indica? Que acá hay éxito, que acá hay avance, que acá hay cosas que fluyen y por destino. Por destino tenés el amor en tu vida, por destino tenés la unión, por destino vas a ir en busca de esa persona que te está como amando también. Esta persona que me muestran acá, quiero que me la aclaren, esta persona que teme, que siente emociones negativas, que está preocupada, quiero saber más sobre esta persona para darle un mensaje y para decirle algo especial. Nuevamente la rueda de la fortuna indica que en agosto, a partir de agosto en adelante, vas a tener el éxito en tus manos, en tus pies, en tu cabeza, en tu tierra, porque la tierra salió también, acá se dio vuelta. Salió la reina de bastos nuevamente. Reina de bastos nuevamente. A ver, ¿quién es esta reina de bastos? ¿Quién es? Es la que está preocupada. La reina de bastos es la que está preocupada. Acá me salió la preocupación. Bien. Hay una persona que está preocupada porque alguien se fue de su vida, porque alguien como que quedó esperando.
quizás sea tu pareja, quizás sea tu persona especial, quizás hubo como un distanciamiento también. Me muestran acá una persona que llora porque una se fue. Entonces puede ser que haya un distanciamiento en algunas personas de mi canal, de mis suscriptores. Para esas personas que están en distanciamiento, para esas personas que están como llorando o sufriendo por esa persona que se fue, que están preocupadas porque no viene, que están preocupadas, que están nerviosas o que están también desconfiando de la otra persona, te diría que Capricornio es una persona, por lo que me muestran acá, es una persona que quiere avanzar, que quiere esforzarse, que quiere trabajar, que quiere reunir dinero para tener un futuro mejor, que quiere estar firme en sus decisiones y quiere estar siempre con la copa en la mano y avanzando. Así que si sos la pareja de Capricornio, te diría que no te preocupes por Capricornio, porque Capricornio sabe perfectamente lo que hace, porque salió la justicia, y la justicia me indica una persona de bien, una persona justa, una persona que se maneja con la verdad, una persona que se maneja con el orden. El orden ya sea legal o el orden en su vida. La rueda de la fortuna me salió 3 veces. Los enamorados me salió 3 veces. Así que, Capricornio, te digo que tu persona especial está desconfiando de vos. Tiene miedo que lo dejes. Tiene miedo que te vayas. Es como que tiene miedo que vos progreses y lo dejes. Así que bueno, quizás tengan que hablar sobre algún tema de conexión para que esta persona no te... Para que no te contagie los miedos, porque los miedos es una energía que se contagia y es como que perjudica sin querer. Así que te recomiendo para el miedo, para liberarte del miedo y para liberarte de las personas que temen a nuestro alrededor, te voy a dar el nombre sagrado para que se vaya ese miedo, si es un miedo consciente o inconsciente. Mem. Nun Dalet es un mantra de la cábala que hace que ese miedo, esa energía de miedo que viene del exterior o que está dentro de nosotros, se disipe y se convierta en una energía diferente, se transmute en una energía de evolución y de prosperidad. Así que Mem Nun Dalet es un mantra en que lo vas a repetir varias veces mentalmente, a modo de que si vos sos vos, Capricornio, que siente miedo, te diría que lo repitas en el momento del temor y que no temas, porque acá las energías que te salieron son de mucha prosperidad y de mucho amor. Hay una persona que está totalmente enamorada, no sé si quieren ver las cartas del amor que salieron. Todas cartas de amor. De avance y de prosperidad. Así que con todas estas cartas positivas que te salieron, pienso que transmutan este miedo y este temor a no poder avanzar. No tengas miedo a que acá nadie te está mintiendo, Capricornio, nadie te está engañando. Bien, vamos a pedirle a los ángeles que te den un mensaje último. Masculino y femenino. Los tronos. Masculino y femenino te dice uní tu energía con el otro, ya sea mujer o hombre. Unión, comprensión, amistad, cooperación, aliados, hacerse aliado de la gente que nos quiere, hacerse aliado de la gente que nosotros elegimos es la forma de avanzar más rápidamente. Tus cartas son exitosas, Capricornio, así que no hay nada que temer. Libérate de ese miedo que es el obstáculo más grande que me mostraron para vos. Así que bueno. Si estás dudando de tu pareja y salió la justicia,
perfectamente pueden hablar y pueden llegar a un acuerdo a modo terrenal, ¿no? A modo terrenal pueden conversar del asunto. Si es que estás teniendo miedo a que te dejen o estás teniendo miedo de que te abandonen, bueno, no tengas miedo. Háblalo con tu pareja, háblalo con tu almohada, conéctate con la energía del éxito que te toca vivir en este mes de agosto. Te deseo las mejores vibraciones positivas para vos. Y bueno, y si sos nuevo en el canal y querés recibir canalizaciones especiales como esta, suscríbete, déjame un comentario y bueno, y nos vemos la próxima.